Bienvenidos a Aprendiendo con Sportsnomics. El día de hoy, mis queridos aprendiendo, nos vamos a poner un poquito más interesantes e investigadores para conocer unos deportes que incluso yo, con todo mi bagaje cultural deportivo, no conocía. Hoy dejaremos de lado al básquetbol, al béisbol, al fútbol americano e incluso al curling, porque las disciplinas que les voy a presentar son tan peculiares que resultarán extrañas para más de uno. Así que comencemos con la información para terminar siendo todos unos eruditos de los deportes extraños. El Quidditch. En efecto, cuando les dije que iba a hablar de deportes extraños, no me refería al Mundial de Vencidas. Esta disciplina, sacada de los libros de Harry Potter a la vida real, ha tenido tal aceptación que fue creada una federación internacional que la respalda. Eso de treparse en una escoba para perseguir pelotas mientras tus compañeros lanzan otras a través de unos aros, pasó de la ciencia ficción a la realidad en 2005. Fue en Estados Unidos, específicamente en el Middlebury College en Vermont, cuando un par de estudiantes aprovecharon su tarde libre para sentar las bases de esta interesante disciplina. En 2008 se realizó el primer mundial de esta disciplina, aunque de mundial no tenía mucho porque el único participante que no era de Estados Unidos era la Universidad de McGill en Quebec. Este movimiento despertó tal interés que en el 2010 fue creada la Asociación Internacional de Quidditch, que es la encargada de reunir a más de 20 países en sus eventos y organiza los llamados Juegos Globales. Si vieron la película, las reglas son prácticamente una réplica, con dos equipos de 6 jugadores divididos entre cazadores, golpeadores, buscador y guardián. Esto se trata de meter en los aros uno de los balones, que se llaman quaffles, mientras que los golpeadores tratan de noquear a sus rivales con otras pelotas llamadas bludger. Al final todo se centra en atrapar la sniff dorada, una pelota que está atrapada detrás de un jugador independiente que entra al campo por algunos lapsos. El buscador tratará de tomar dicha pelota, lo cual le otorgará puntos. El equipo que más puntos junte al final del encuentro es el ganador. Muy creativos, mis amigos Harry Potters. Lightsabers, o sables de luz. La Federación de Esgrima de Francia reconoció el juego de sable láser como una competencia oficial. Las normas son sencillas. Dos contendientes entran a un círculo marcado con cinta en el suelo. Cada golpe en la cabeza o en el cuerpo vale 5 puntos, cada golpe en los brazos o en las piernas vale 3, y cada uno en las manos vale 1 puntito. Gana el contendiente que logre llegar a 15 puntos o aquel que tenga más puntaje durante 3 minutos, todo esto mientras las varitas brillan. Si ustedes creían que las carreras de caballos y galgos eran las únicas disciplinas en donde se podía apostar en animales corriendo, les presento la carrera de camellos. Mis queridos amigos de Medio Oriente aprovecharon el recurso local y pusieron a correr a estos mamíferos en un circuito lineal donde alcanzan velocidades de hasta 65 km por hora. Eso es más que lo que alcanza mi auto. Practicado principalmente en países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes y Qatar, el uso de niños como jockeys generó tanta polémica por las cuestiones de seguridad que estos tuvieron que ser sustituidos por robots amarrados al lomo o la joroba del camello. Interesante. Cheese rolling. Y no me refiero a que ella está rodando, me refiero a un queso rodando. Cheese. Un queso. Una empinada colina y un montón de animales desquiciados llamados seres humanos es lo único que se necesita para darle vida a esta bonita disciplina. El Cooper's Hill Cheese Rolling and Wake es el nombre de este evento, que tiene como fin atrapar un queso de 4 kilos que va rodando colina abajo. La velocidad del queso y de los humanos es tal que los accidentes están a la orden de día en este evento, que ha cobrado relevancia internacional. Si algún día andan de visita en Inglaterra, específicamente en Gloucester, vayan a la colina Cooper para que con sus propios ojos constaten esto que les estoy platicando. El Karrum. Después de tanta actividad física, pasamos a algo más tranquilo con el Karrum, un deporte de mesa que tiene tanta popularidad en Asia que ya hasta una Copa del Mundo tiene. Esta singular mezcla entre damas chinas y billar consiste en meter la mayor cantidad de fichas en los huecos que están a las orillas de la mesa. Con una ficha blanca, que es el equivalente a la bola de billar con la que golpeas las otras bolas, el jugador va a intentar meter todas las fichitas usando su dedo antes que su rival para poder ganar el encuentro. Este deporte, surgido en la India, ha llegado a tal grado de popularidad que ya tiene un mundial. Su quinta edición fue celebrada en Corea, donde el campeón resultó ser Sri Lanka. Apuesto a que no lo sabían. Mis queridos aprendiendos, podría seguir aquí platicándoles de deportes raros, pero se nos acabarían los datos y el conductor. Los invito a que nos platiquen de deportes extraños que ustedes conozcan aquí en la sección de comentarios. Nosotros nos vemos en un próximo episodio de Aprendiendo con Sportsnomics. Adiós.